Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es BioShock Infinite. Y muy bien chicos, pues estaba aquí de vuelta en BioShock, Madre mía, cuánto tiempo sin jugar al BioShock. Lo dejamos de lado, ya sabéis, con la mudanza tal y todo el rollo este al final. Se quedó bastante de lado. Y quiero retomarlo y quiero terminarlo en el canal. Tenemos que repetir toda esta parte. ¿Esto por qué no lo he roto? Ahora. Vale. Tú no te muevas. Espero que se esté grabando bien, ¿vale? Estoy otra vez experimentando con la cámara y todo lo demás. Y aquí tenemos el este. Pero este... Uy, madre mía. Ahora me tengo que acordar de todo, ¿eh? Vamos a recoger sales. Se supone que aquí debería haber estado el este. O era... Buah, chaval, no me acuerdo de nada. Vamos poco a poco, ¿vale? Pasamos por aquí. Y nos quedamos justamente aquí, si no recuerdo mal, justo en esta puerta, ¿vale? Vamos a continuar con BioShock, la serie. Así que espero que os mole. Para los que no habéis visto ningún capítulo, os recomiendo que vayáis a la lista de reproducción y le echéis un vistazo a todos, porque este que juego mola un montón, ¿vale? Mírala. Oye, espera un momento. A ver un momento, ¿cómo cambiaba de poderes? Elizabeth. Ay, coño. ¿Podría ir corriendo y hacer esto? Creo que no. Solo quiero hablar contigo. Vale, con la Q cambio de poderes. Pero Elizabeth, yo te quiero. Mira, ha creado una brecha. Wow. Elizabeth. Hombre, tampoco es necesario. Espera un momento. Que no estoy enfadado. ¡Cuidado! ¡Apartad! ¡Apartaos! ¿Cómo era, eh? Elizabeth, por favor. No me deja pasar por ahí, eh. No entres ahí. Está cargada con nosotros porque íbamos a ir a llevarla contra unos tíos. ¡Wow! Muy bien, Elizabeth, eres una genio. Tiene que haber otra entrada. Mierda, coño. Se me olvida ya cómo son los poderes. Vamos a recoger toda la munición y tal. Y vamos a pillarnos el rifle. Casi me caigo. Por aquí tiene que haber algo. Mira, está el sniper, lo cual me indica que puede ser zona de sniper. Pero bueno, vamos a quedarnos con la escopeta, porque tenemos el rifle este de distancia, que está bastante bien. Y aquí hay un medikit, que estamos al máximo de salud. Vale, bien, poco a poco. Retomando un poco el contacto, ¿vale? Vais a ver unas cuantas manqueadas, pero hasta que vuelva a pillar un poco el flow, pues nos tocará, ¿vale? Vale. Esto no debería de pasar porque la excusa es que estás con Elizabeth, pero ahora no estábamos con Elizabeth, así que deberíamos haber muerto tal cual. Pero bueno. Está al otro lado. A ver. Ampolla de sales, bien, porque he estado gastándolas. Ahora, hasta que nos acostumbremos otra vez a usar los poderes y tal, pues bueno, vais a ver un par de cosillas extrañas. Vale, hay que mirar bien todo, recordarlo, porque si no, no podemos dejar objetos importantes como equipamiento y tal. ¿Esto qué es? Sales. Mírala. Vale, tengo que saltar ahí encima, ¿eh? Vamos para allá. Perfecto, ¿están muertos? Tú no. Vale. Madre mía, ¿no? Voy a tirar algo, le he metido. Quieto. Bueno, a este le voy a haber matado porque llevaba una porrita. Y por aquí hay alguien más, ¿verdad? ¿No? Oh, cuidado. Vale, si bajan aquí... cuidado con eso. Si bajan aquí lo tenemos más o menos controlado, ¿vale? Porque tenemos un par de nidos. Los nidos ya sabéis que cuando matamos con nuestro poder, creamos nidos. Ya está. Y estos nidos nos permiten... que cuando pasa un enemigo, exploten y salgan más pájaros. Así que bien. ¿Dónde está la peña? Vale. 8 balas y de escopeta poquitas también, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver si pillando... munición y cosillas por aquí. Podemos ponernos a tope. Es verdad, pues ya registran los cadáveres.
Bueno, lo que queda de ellos. En fin, vale. Hecho esta parte, vamos por allá. Si ves que estoy mirando todo el rato para allá, es porque estoy comprobando que se esté grabando y tal. Vale, hemos subido el escudo. Ya lo tenemos a 10, que creo que es el máximo, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo tengo al máximo, ¿no? No puedo ponerme más, creo. Ah, pues sí, justo el último. Pues ya está. Escudo, escudo al máximo. Debería haberme puesto sales y tal, pero bueno. Ahora ya, si dejo por lo menos una habilidad al máximo, que es el escudo. Vamos full escudo y ya está. Bien. ¿Veis por qué hay que ir mirando cosillas? Porque si no, no podemos dejar... ¿Dónde cojones? Ah, se supone que lo han subido, ¿no? Por aquí, en el ascensor o algo de esto. Pero ya ha subido, ¿verdad? O sea, voy a pillar sales. Vámonos entonces por aquí. ¡Yo! Como la bala de los ganchos, ¿eh? ¡Bam! Vale, tengo el stun. ¡Wow! Hijo de puta. Te parece del... ¡Ay! Hijo de puta. Muere, loco. Quita, pesado. Parecía el pavo del... De este, tío, no me sale. Del Fallout. Ahí tirándome piñas. Qué bien, gracias por esos WhatsApps ricos. Perdonad un segundo, ¿eh? Voy a silenciar el móvil. Últimamente lo tengo siempre puesto con sonido, no sé por qué. Me he pillado ahora la manía de ponerlo con sonido, pero no, fuera. Toda la vida he tenido el móvil en silencio, siempre, 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 siempre. Abrí puerta. Ups, camino principal, me diría que iba a ser secundario. Venga. Se me ha tomado por culo el Elizabeth. A ver qué tenemos por aquí. Botellines y... munición sí que me haría falta, ¿eh? Ayuda del beso del diablo. Y tengo potenciador del beso. Ayuda de caballo. Nah, paso. Lo que pasa es que igual un poco de munición de esta sí. He pillado. ¿Esta qué máquina? ¿Esta qué arma es? A ver. Esta, la de carabina. Voy a pillarme carabina, ¿vale? A tope de carabina. Vale. Y escopeta. ¿Dónde está la escopeta? Escopeta, munición de escopeta. También. Ya está. Es nada, son un par de pavos, o sea que tampoco... Y nos viene bien, la verdad. Por aquí no hay secretos, ni nada. Ok. La perseguimos con calma, ¿eh? Esto se lo ha inventado ella, el tramo este, ¿eh? Como le dé por quitarlo, me voy a la mierda. ¿Hola? ¿Me deja bajar? Venga. ¡Wow! ¡Loco! ¡Handyman! Madre mía. Uf. Venga, hasta luego. Buenos días. Elizabeth, ¿me podrías ayudar y eso? No sé, digo. Bien hecho. ¿Y por qué no se crea ella misma un... un globo y se va por ahí, ¿sabes? ¿No sería más fácil? Me resbalo. No se te ocurre intentar seguirme de vuelta. Elizabeth, he hecho un trato para recuperar nuestro dirigible. ¿Puedes sacarnos de aquí? Sí, solo necesito suficientes armas para montar una sublevación. ¿Y de dónde sacaremos esas armas? ¿De uno de tus numerosos amigos y aliados? De un armero de cinto. Debería ser pan comido. ¿Qué me dices, socios? Eres un mentiroso. Y un matón. Pero ¿quién eres la única forma? ¿Y el handyman dónde está? ¿Hola? Vale. ¿Pero y el handyman que estaba por ahí abajo? Ya está. Últimamente vengo oyendo muchas ideas nuevas raras. Debería matar a ese tío. Vale. Pues hemos llegado a esta parte. Vamos a ver por dónde seguimos. ¿No están como preparados para dispararme o qué pasa? A ver, armería.
Creo que ya las armas que tengo ya las tengo potenciadas, ¿verdad? Aumento de cargador. Me gusta. Para la carabina no me queda nada. Esto es para el lanzacohetes, fusil de precisión, lanzacohetes. El de la escopeta, hostia. Hay que pillar esto, lo de la escopeta hay que pillarlo. Hola. Vale, guay. Hemos pillado el daño de escopeta. El tiempo de recarga. Creo que voy a pillarme ahora. No me queda mucha pasta. Bueno, me queda para un par de autorizaciones, ¿eh? Voy a pillarme el aumento de cargador para tener más balas con esta. Vale, bien, genial. Y por último, la mejora de recarga. Con... Ah, no me llega por poco, por poquísimo. Bueno, pues nada. Ahora tenemos más balas. De 8 a 12. Bastante más balas. Genial. Hombre, si hubiera algo de dinero. Nada. Si hubiera algo por aquí de dinero, podría comprar la otra mejora. A ver si puedo robar un poquillo. Pero no parece, ¿no? No hay cubos de basura ni nada. Ahí se puede forzar, ¿eh? Vamos a ver. Elizabeth. Puedo hacerlo. Voy a gastar 5, pero... Pero bueno. ¡Oh! Gracias, señor. Un equipo de estos. Nuevo pantalón. Último superviviente. Cuando te quede muy poca salud, matar a enemigos te da salud. ¡Hostia! Equipar del tirón. Lingote de plata. Ahora sí que podemos pillarnos eso. Pues muy bien. A ver, un momento. Me gustaría ver cómo era... No, mierda. Samuel siempre pensó que el reclinatorio del domingo... Quiero ver cómo... No me acuerdo cómo era el inventario. Con el escritorio del lunes. Vale, esto es la guía. Ciencia es el lento descubrimiento del proyecto de Dios. ¿Dónde está el inventario, tío? Tras 2 años en la Torre del Cordero en Monument Island, enfermó de cáncer de estómago. Objetivos. Bueno, la ropa, puedo verla aquí. Vale, me he cambiado el pantalón. Tenía este último superviviente. Soldado fantasmal. Mataron con una trampa de vigorizador. Da un 70% de posibilidades que el arma enemiga sea un aliado fantasma. ¿Cómo? De que el arma enemiga sea un aliado fantasma unos segundos. O sea, con esto, si mata con vigorizante, se convierte en fantasma. Piel frágil, los blancos cuerpo son brevemente vulnerables. Asistencia urgente, reduce la demora de recarga del escudo un segundo. Duplica la velocidad de recarga del escudo. Hostia. Esto me viene de lujo, en realidad. Maestro de cabezas. Claro, es que esta no está mal porque siempre voy a tener salud. Pero la otra me dejaría el escudo el doble de rápido. Pero me mola bastante, en plan vampirismo y tal, pero... Esta tiene más sentido. Voy a ponerme esta. Equipar. A ver qué más tenemos. Fuente de males, manos rápidas. Reduce el tiempo de recarga de las armas. Venga, sí. Va, me vale. Voy a dejarlo. Me gusta el pantalón ese que he pillado. La verdad. Pero con el escudo al tope lo que nos conviene es tener esto que se pueda recargar rápido. Cuanto antes mejor. Vale, vamos a comprar ahora sí que tenemos esto. Esto era, ¿no? Ahí está. Aceptamos. Pero mejor un handyman que un marido muerto. Me gustaría cargador para mejorarle esto y tal. Vale, con esto salimos de la zona. Le damos caña. Bien. Hemos comprado objetos. Hemos conseguido objetos nuevos. Hemos mejorado armas y tal, perfecto. Este es tu armero. ¿Quién te ha enviado a localizar a este tipo? Daisy Fitzroy. ¿Es o bien una gran heroína o la peor de las escorias? Depende de quién esté hablando. Si cumple con lo del dirigible, me da igual que sea la reina de Holanda. Vale, vamos a ver esto. La palabra del profeta presenta el camino de Vox Populi. Pues no da tiempo a leerlo, tío. Es imposible. Daisy Fitzroy dirige a su... No. Si vosotros lo podéis leer, leedlo, porque yo no puedo leerlo. Básicamente que si estás con la tía esta, acabas en la ruina. Y muerto, imagino.
ver. Esta zona me está dando algunos tironcitos, ¿no? No sé si vosotros lo notáis, pero yo lo estoy notando. ¿Por aquí no hay nada para robar? Ilegalmente. No. Vamos a buscar otra forma. Vale. Pues por los lados, evidentemente. En Bioshock es o recto o por los lados. ¿Tú crees que podrías abrir esta? Supongo que cada camino... Ah, no, pues no, es diferente. Conseguir que nos maten. Uf, cuidado, estoy viendo eso, ¿no? Voy a ponerme el rayo. Me han visto. Te están disparando y tal, no sé. Loco. Loco, ¿qué pasa? Ah, coño, que habéis salido por aquí. Anda que me avisas, cabrona, Madre mía. ¿De dónde has salido, tío? De la escalera, imagino. A ver si se queda sin balas. Este tenía el truco de que si le dabas por detrás y tal, lo matabas casi insta. Bueno, casi. Ahí, a la rueca. Vale. Y el resto ya. No me sales. Creo que tengo que escapar, ¿verdad? Dame munición. Voy bien, vámonos. Me parece que me tengo que ir tal cual sin hacer nada más, ¿verdad? A ver si tengo aquí algún potenciador de algo. No tiene pinta, ¿no? Está igual todo. ¿Esto de cuál es? No, este es del sniper, nada, fuera. Coño, ¿qué pasa? No aprenden, ¿eh? Hombre, es que también si me venís con porras, pues igual os lleváis una mierda. No sé qué digo yo, ¿eh? A ver, por aquí hay algo que he visto brillar. Ganzúas, perfecto. Tengo un montón de ganzúas, y eso que hemos estado gastando y tal. Más ganzúas, vale. Bolsito. Esto es una metralleta. Oh, gracias. Y el ascensor, ¿no? Que supongo que tengo que venir hasta aquí. Aquí no hay nada más. A lo mejor me dejo más cosas, ¿verdad? Pero aquí he brillado algo. Aquí. Quita, no veo. Ahí está la ganzúa. Vale, me habré dejado mil cosas más, pero bueno. Nos piramos, ¿no? ¿Qué coño brilla aquí? Ah, la pistola. Vale, vámonos. Tampoco nos podemos poner aquí a lootear a saco, en plan locura de máximo. A ver qué tal. Podría haber pillado la escopeta. Una vez mato... Es la taquilla de Slate. Debía trabajar aquí. ¿Qué? Es el diario de mi madre. ¿Por qué lo tendría Slate? Mi marido afirma que la niña fue enteramente creada por voluntad divina. Soy creyente, pero no estúpida. Su bastarda no se criará bajo mi techo. Mi madre. No era su madre. Ella me hizo encerrar en esa torre. ¡Hostia! Tan solo quiero salir de esta ciudad. Por favor. ¡Hostia, ojo! Vamos a escuchar al tío este. Tengo en mi mano el diario privado de la mujer de Comstock. Desmiente la tontería de la niña milagrosa. No quería a la niña. Parece que la canonizada primera dama hubiera preferido que la simiente. ¡Saludos! Profeta. Me llamo Jeremiah Pink. Y quiero compartir contigo mi credo personal. ¿Cuál es la criatura más admirable sobre la faz de la Tierra? Bueno, nos confirmaba eso, ¿no? Que la niña no es divina. ¿Alguna vez has visto una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? La respuesta, amigo, es no. Así que yo digo, sé como la abeja. Sé la abeja.
Que trabajes y trabajes. Y el resto da igual. Un teléfono. Dígamelo. Hola. ¿Señor DeWitt? Sí. Le paso con el señor Fink. ¿Qué pasa? DeWitt, aquí Fink. Escúchame. Te hemos estado observando y permíteme decirte ahora mismo que eres nuestro principal candidato. El principal. Candidato. El señor Flambeau te ayudará en lo que necesites. ¿A qué diablos venía eso? Ni idea. Pues parece extrañamente encantado de conocerte. ¿Me querrán como para nuevo... como para nuevo... de esto, el líder? ¿Rollo algo de eso? ¿Me querrán pillar para ser un nuevo líder? Menudo ego tiene el tipo. Wow. Ojo, A los millones ahí que vale eso. Tú estás muy tranquila y tal. No sé, he visto ascensores más rápidos, Ay, ¿quién me dice? ¿Por qué nos pagan? Son como robots, Que son solo varias en la tienda de la compañía. Pues te diré que... que me aspen si voy a permitir que cualquiera de nosotros os estafen en alguna tienda. A trabajar. Verás, la tienda de la compañía... Tienen un reloj y le va diciendo lo que tienen que hacer en cada momento. Oh, regalitos para mí. Bienvenido a Thinkton, DeWitt. Encontrarás diversos suministros que deberían bastarte para tu estancia. Esta pistolita no tiene mala pinta. ¿Qué quiere Fink de nosotros? Disculpa. El interés del señor Fink se limita estrictamente al caballero. ¿Pero por qué? Lo siento, pero cualquier pregunta relativa a la solicitud del caballero debería formularse directamente al señor Fink. Vale, dale caña, vámonos. ¿Y eso te suena a buena noticia? A mí no me suena a buena noticia. Búscale al menos Chelly. Vale, estoy un poco perdido. Venga, vamos por aquí. No sé por qué me está dando unos tirones. No debería. Pero bueno. Hay juegos que te permite grabar bien y otros que... olvídate que no. Munición de carabina, perfecto. Justo lo que quería. Herramienta, nada. Y aumento de cargador, potenciador y... esto es de la... no, del fusil de precisión. Me creía que era de la carabina, pero no. Vale, vamos. Dinero. He visto las sales, pero voy lleno, no puedo coger más. Voy a venir por aquí, a ver qué me dicen. Está aquí Booker. Chen Lin, armero. ¿Aquí? 18, la puja está en 18. 17, la puja está en... Venga, boxáfono. Siento la imperiosa necesidad de hablar con ese supuesto falso pastor que tanto alboroto está armando. Ya con nosotros. Suficientes problemas sin que ese estúpido vaya por ahí liándose a tiros y echándole la culpa de todo a los Vox. Aunque, si le interesa, podría ser el tipo que necesitamos para nuestros problemas más inmediatos. Salir de la zona, dale caña. Básicamente es como que no nos quieren, pero nos necesitan. Eso siempre está bien. A ver. Nada por aquí. He leído sobre esto. Ese es Gautama Buda. ¿Quién? El fundador del budismo. Pasó 49 días bajo un árbol Bodhi hasta que alcanzó la iluminación. Algo me dice que a Comstock no le hace gracia que se adore a cualquier ídolo que no sea él. Vale. Continuamos. Wow, 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 wow. Ah, no, vale, lo he visto así como ir lento y digo, guau, esto está yendo a tirones, ¿no? Pero ese reloj que está yendo así y hace la sombra, digo, hostia, me he rayado, Digo, ¿qué le pasa a la grabación? Hola, señor Lin. Señor Chen Lin. ¿Hay alguien aquí? ¿Aló? Saca la escopeta. Esto patas arriba. La policía local, sin duda. Mar. ¿Has oído eso? ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí abajo? ¿Por abajo? Vamos para abajo.
Por aquí no se puede bajar, ¿no? No puedo, no. Tiene que ser por aquí. No puedo. Ah, coño, que hay un, que hay un palo ahí en medio. Vamos por aquí. Señora, señora Lynn. Perdone que le moleste, señora, pero buscamos al señor Lynn. ¿El señor Chen Lynn? Busque, señor Lynn. No aquí. No está. ¿No está? Pelotón volador. Lo llevaron. Rezo, Buda, Gautama. Rezo. Ahora tendremos que ir a rescatarlo, claro, como siempre. ¿Dónde se lo han llevado? Club. Todos llevan a Club Goom Time. ¿Dónde está el club? Por favor, ¿dónde está este club? Ya lo encontraremos, Booker. Déjala en paz. Hombre, si me lo dice. No ayuda a Chen Lin. ¿Por qué Fitzroy no ayuda a Chen Lin? ¿Qué es el pelotón volador? Policías, de los que seguro que plantarían a Lin la bota en la garganta hasta sonsacarle si conocía a Fitzroy. Imagino que al ser orientales, pues es igual que, supongo que será para ellos igual que si son negros, ¿sabes? Los tendrán ahí en plan de repudiados. En fin, vale, pues tenemos que irnos de aquí. Vámonos. Aquí no hay nada. Mira, al máximo. ¿Están golpeando la puerta? Vale, salimos de aquí. Bien, 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 bien. A ver. Ahora ya no está el poli, pero hay ahí un guardia. ¡Loco! ¡Qué mierda! No tengo... Supongo... Supongo que lo suyo... es dar en el pecho. Estoy un poco como atrapado y tal, me gustaría salir de aquí. Vale. Vale. Quieto. Tengo que darle en el puto pecho, pero no es fácil. Dame. Tenemos que correr, ¿vale? Para recargar el escudo. No me hace falta más. Al suelo. ¡Wow! Ah, no, no ha explotado. Ha sonado como si fuera a explotar y me he echado para atrás. Venga. Nuevo chaleco pirómano. 50% de posibilidades de quemar a los enemigos cercanos al ser golpeado. Las víctimas sufren 500 tal. Voy a ver la comparación y tengo puesto. Los enemigos hacen más fáciles de ejecutar cuerpo a cuerpo. Vale, sí, lo voy a cambiar, ¿vale? Ocultar comparación y lo voy a equipar. Estaba todo pensado. Ahora quedan las metralletas. Supongo que el truco de esta pelea era dominar las metralletas y tal. ¿No me ataca? Sí. No sé qué habré hecho para hacerte cambiar de parecer. Me protegiste. Es mi trabajo. Tengo que matarla, ¿verdad? Sí. Venga. Y la otra. Ahí. No sabe ni dónde disparar. Vale. Fácil. Yo... supongo que será por aquí. Imagino. Me deja algunas cosillas, pero vamos a ir un poco rápido porque tampoco me quiero tirar 20 años para hacer tampoco la serie. Ya solo tenemos que entrar y localizar al señor Lin. Y llámame. Vale. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí porque justo vamos a entrar, o qué, entramos. Vamos a entrar para echarle un vistazo, ¿vale? Y así si hay un checkpoint que se guarde y ya está. Guardando, ¿no? Se ha guardado, imagino. Vale, vamos a dejarlo por aquí en el Good Time. Se ha guardado, ¿verdad?
Imagino que sí. A ver. ¿Sabes? La mejor clase de entrevista es aquella en la que el candidato no sabe que lo están evaluando. Pero te he estado observando desde la rifa. Eres un bruto. Y en un momento así me vendría bien un bruto. ¿Qué pretendes? Vamos a tener agitación obrera, DeWitt. Fitzroy tiene a toda la chusma enardecida. A alguien como a mí le vendría bien un viejo Pinkerton como tú. Supongo que me quiere como asesino a sueldo o algo así para liar la parda. En fin, ahora sí, vas a dejarlo por aquí este capítulo de VideoShock. Espero que os haya molado como siempre. Mirad el poder ahí de la mano. En fin, me hace mucha ilusión volver a traer BioShock Infinite. A ver si lo acabamos y podemos enterarnos ya por fin de la historia y todo lo que conlleva. Y poco más, si os ha gustado, agradecería un like, que os suscribáis y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.